días. He salido, entrado a IKEA un ratito. Volveré a entrar, pero tenía mucha hambre, tengo tanta hambre. Y digo, voy a pedir porque en IKEA tienen cosas para desayunar o almorzar. Son casi las 10, 11 menos cuarto por ahí. Y he pedido algo para desayunar. Os voy a enseñar. Ahora en IKEA antes había zonas donde puedes sentarte, pedir y desayunar, pero por el COVID ya no se puede, está todo cerrado, así que solo puedes hacer tu pedido, salir fuera a comer y luego volver a entrar. Así que os voy a enseñar qué es lo que he pedido. Esto es lo que he pedido. He cogido dos hot dogs, un donut y un café. Aquí está el café y todo me ha costado como unos 70 o unos 50 más o menos. Así que voy a desayunar y luego volveré a entrar y os voy a enseñar qué quiero comprar. Quiero comprar cortinas, que lo quiero mandar a mi país. Entonces voy a desayunar y empezamos a buscar las cortinas. Ya acabo de desayunar, ahora voy a entrar y nos vemos adentro, ¿vale? Estaba bueno el desayuno, es que me sentía como si me iba a desmayar. Entonces me hacía falta algo dulce, algo salado, un cafelito. Ahora que he cargado las pilas, nos vemos adentro a comprar. Sofá, mirad qué barato es. Necesito un sofá como este. Que ya tengo, necesito. A ver, me voy a sentar. Mira este. Este vale 99. Necesito uno así. Necesito o este, dos plazas, o este también. Es muy cómodo. Este me gusta por el color. Necesito. Tengo uno ya de tres plazas. Necesito el de dos plazas para quitar un sofá. Uno que esté ahí en casa. Mira este. Este vale. No, este ya es de tres plazas. No quiero solamente de dos plazas. Mira este de ayer. Me gusta este soporte para TV, este mueble, me encanta. El mío es así de bajo, entonces para cambiarlo me gustaría uno que esté un poco más alto. Ay, mira este, mira qué precio. Está bien. Es sencillo, el color. Va con todo. Mira, muy bonito. €5, vale. 5. It's not bad. It's not bad. Cocina. Cocina. Pedazo de isla. Pedazo de isla. ¿Cuánto es todo? Precio combinación. Y total es 5.370 euros. Para toda esa cocina, 5.370 euros. Bueno, no está mal. Mira, compadre, vaya cocina. Yo lo puedo poner en el baño. Este me gusta. Thank you.
Este canal, bienvenido, bienvenido. Y una cosa solamente te voy a pedir, que te suscribas a mi canal y dale like a este vídeo, nada más. Bueno, este es el dos días después, el vídeo que habéis visto al principio, y este es el día después. El sábado no pude grabarlo, lo que he traído, lo que fui a comprar en IKEA. Entonces digo, pues lo voy a hacer hoy lunes. Yo fui al sábado al IKEA y hoy es cuando os quiero enseñar lo que compré en IKEA. Porque el sábado no pude porque tenía visita y no podía grabar con la visita. Entonces dije, pues el domingo tampoco. Pues hoy digo, vale, voy a grabarlo y así os lo enseño, ¿vale? Vale, como habéis visto en el vídeo, os dije que iba a buscar cortinas porque lo quiero mandar a mi país, Guinea Ecuatorial. Porque ahí las cosas son un poco caras, ¿vale? Pero si tenemos la oportunidad de poder enviar cosas desde aquí hasta allá, nos salen un poco más económicas. Por eso fui a buscar cortinas y os voy a enseñar cómo es la cortina. Mirad, muy, 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 muy bonito. Intentaré poner, si puedo poner la foto para estar un poco más cerca, para que veáis. Tiene un diseño precioso. A mí me gusta el azul por mi casa de ahí. Y viene así para ponerlo con la barra y todo eso. Y esto me costó 25 euros. El paquete, que vienen dos cortinas dentro y viene también el lacito para agarrar la cortina, así se queda así, ¿vale? Compré dos así, 50 pavos, sí, mientras que esto puede costar ahí, más con este diseño que es un buena calidad. Y también compré estos que vienen dos pares de cortinas dentro, que valía cada uno 12 euros, así que he cogido 1, 2, 3, 4, 5 paquetes de cortina, que vienen dos pares de cortina dentro. Este es color blanco, este es azul, y también cogí del mismo, pero valía más barato. Resulta que este color sale más barato que el azul. A ver, voy a mirar por qué, porque es la misma. Es el mismo diseño, el mismo patrón y todo, ¿veis? Como veis aquí, pero este es más color beige, así, ¿lo veis aquí? Pues eso, he cogido de este, 1, 2, este me ha salido a 20, mientras que el azul a 25, ¿vale? Y he cogido 3 de este y 2 del azul y 5 de los blancos, ¿vale? Estos 5, cada paquete valía 12 euros y este de 20 y este, el beige, 20 euros cada paquete y el azul 25 euros cada paquete. Si calculáis esto en el total son 170 euros por cortinas, o sea, convirtiéndolo en franco cefa, 170 como unos 100.000 y algo de franco cefa, ¿vale? Mientras que con 100.000 y pico de francos cefas, solo puedes coser dos cortinas. Con 100.000 y pico de francos cefas, que son, mira cuántas cortinas, solo puedes coser esto, nada más.
dos cortinas nada más. Si quieres la calidad de esta, puede salir mucho más también. Con la calidad de esta cortina, te puede costar mucho más. Porque mi casa es súper grande, entonces yo voy comprando así. Volveré a comprar más y les enseñaré las cosas que voy enviando a Guinea, porque tengo un proyecto que estoy ahí enviando para ahí. También me metí a Primar, cogí unas camisetas para mi marido, cogí tirantes y pocas cosas ahí. Quiero para interior, todo eso. Sinceramente quiero enseñar las cosas que cogí para jugar, ¿vale? Y nada más, así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya se da una vuelta por IKEA, si queréis cosas de lavar, podéis encontrarlo ahí. Así que nos vemos hasta el próximo vídeo. Chao.